Aquella noche la ciudad de Valencia estaba extrañamente vacía y silenciosa. En la oscuridad se oyó una voz que gritó: ¡Eh, Pardal! ¡Aquí, en la cúpula del Mercado Central! El pardal de la iglesia de los Santos Juanes se giró con el viento y desde su torre vio a la cotorra en la cúpula del mercado. Hola, cotorra. Estaba rezando y pensando en Dios. Por cierto, echaba de menos tus chismes y cotilleos de mercado. Pues te cuento que hoy han venido un montón de niños del Colegio San Pedro Pascual a conocer el Mercado Central. Decían que iba a haber un acontecimiento especial y que incluso iban a venir los reyes Don Felipe y Doña Leticia a celebrarlo. Lo malo es que no sé lo que se va a celebrar. De repente se oyó otra voz desde la lonja. ¡Cotorra! Tienes menos memoria que la veleta del pez espada, que está más seco que la mojama. Se burló la gárgola desde la lonja. Este año se celebra que hace 100 años el rey Alfonso XIII, bisabuelo del rey Felipe VI, puso la primera piedra para la construcción del mercado. ¿Y el pardal comentó? Sí, todavía recuerdo cuando no existía el Mercado Central y la calle estaba cubierta por toldos blancos de los vendedores. Traían sus productos frescos de la huerta y del mar en sus cestos de mimbre y esparto, tan frescos como los que venden hoy en el mercado. Entonces la cotorra dijo: Yo no me acuerdo de nada. La gárgola, viendo que la cotorra se ponía triste, le dijo que era un ser mágico y que podía viajar en el tiempo y ayudarla a recordar. De repente, se encontraron con la huerta a un lado y la muralla árabe al otro. Fuera de la muralla había un mercado o zoco musulmán. En 1261, el rey Don Jaime I permitió que se continuara celebrando el mercado una vez a la semana. Más tarde, Pedro IV autorizó que se celebrase diariamente y amplió la muralla, quedando el mercado dentro de la ciudad. ¡Ah, sí! Recordó la cotorra. El mercado cada vez iba creciendo más y haciéndose más grande. Así que el ayuntamiento decidió construir un mercado muy grande y cubierto. Pero no veo ningún edificio, dijo la cotorra. ¡Ja, ja! ¡Eso aún tardará! Se rió la gárgola. Es que el ayuntamiento encargó construir el mercado central a unos arquitectos en 1914, pero como no había dinero, no se pudo terminar hasta 1928. Y escondidos detrás de un puesto de paellas, la cotorra y la gárgola vieron cómo Alfonso XIII lo inauguraba. ¡Mira! ¡Es 23 de enero de 1928! Dijo la gárgola. Sí, y hay una comida de inauguración para 2.000 pobres, comentó la cotorra asomándose. ¡Cuidado! Si te ves desde la cúpula, se creará una paradoja espaciotemporal. ¡Volvamos al presente!, gritó la gárgola. Al llegar ya amanecía, y el mercado central estaba lleno de gente. Gracias, gárgola. Ya me acuerdo de que celebramos el centenario del Mercado Central. ¡Qué nervios! ¿Y qué le enseñaré a los reyes cuando vengan? ¿Sabes lo que oí decir a los niños del Colegio San Pedro Pascual el día que visitaron el mercado? Le dijo la cotorra a la gárgola. A mí lo que más me ha gustado es el color de la fruta fresca, dijo una niña. A mí los frutos secos, las aceitunas y los tramosos. Y otra niña. A mí me han encantado las preciosas vigas de hierro,
las luminosas cúpulas y los colores del escudo de Valencia en las vidrieras. Pero todos coincidieron en que les había gustado mucho ver el pescado, el marisco y las anguilas, tan frescas que estaban incluso vivas. La cotorra entonces se sintió orgullosa y guiñó un ojo al pardal y a la gárgola. ¡Aquí hay futuro! Los niños valencianos consideramos que el Mercado Central es un patrimonio histórico de nuestra ciudad. Agradecemos la visita realizada por los reyes don Felipe VI, doña Leticia, el 23 de noviembre de 2016, a este edificio tan emblemático. Thank you.